Para mí es una alegría inmensa estar a cargo de la nueva delegación de Olta. Y bueno, con nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevas actividades. Hoy hemos tenido una experiencia, la primera experiencia de la delegación, donde el equipo técnico del ingeniero Walter Gómez asistió a capacitar a docentes, alumnos y a la comunidad en general, teniendo un marco importante público. Bueno, eso nos da la pauta que la delegación va a tener otra impronta, se va a abrir a la comunidad, que es la misión y la función que nos dio el rector Calderón ante este nuevo desafío. Así que bueno, contento y aceptando las nuevas políticas educativas de la universidad, ¿no? Es una gran satisfacción y una gran alegría de venir a compartir este tipo de acto y, como siempre, comprometernos a colaborar, contribuir con todo lo necesario para que esta casa de altos estudios pueda brindar y tener una oferta educativa a todos los jóvenes y adultos de nuestro Departamento General Belgrano. Así que para mí es un gusto. Creo que es muy importante haber escuchado a docentes, a estudiantes, la fuerza que tienen, esta renovación que genera el ingreso de Gabriel en la gestión, pero es una renovación que les posibilita a muchos jóvenes activarse, sentirse parte, protagonista, porque tienen muchas propuestas en las cuales ellos se ven partícipes, ¿no es cierto? De estas propuestas no solamente demandando, sino también construyendo dispositivos institucionales y proyectos nuevos en esta delegación de Olta. Una verdadera apuesta de extensión y de investigación de esta universidad de la cual hablamos, comprometida y acercándole el conocimiento, las propuestas, ideas y proyectos a la comunidad.